antiguamente, según los abuelos que me han contado, ¿no? De que antiguamente nosotros vivíamos en tierra firme, ¿no? Como vivíamos en tierra firme, habíamos habitado más o menos como 4 tribus, Uro, Uro Irhuito, Uro Chipay y Uro Murato. Y estas 4 tribus hablábamos lo que es el dialecto puquina. A la llegada de los españoles, ¿no? Querían dominarnos, ¿no? Por esa razón que una de estas tribus, lo que es el Uro, huye en unas barcas de Totora y se refugia dentro de los totorales, ¿no? ¿Cómo lo hemos descubierto? La raíz. La raíz fue descubierta, ¿no? A base de nosotros, poco a poco nosotros estamos entrando, ¿no? A conocer lo que es la totora. Cuando íbamos a recolectar huevo de las aves, nos metíamos a los totorales, ¿no? Y de ahí se descubre que la raíz de la totora flota, ¿no? En tiempo de lluvia, la raíz de la totora naturalmente empieza a flotar, naturalmente, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Nosotros vivimos de la pesca, la caza, la recolección de huevos. Nosotros en esta parte todavía nos resistimos, ¿no? A ser desaparecido lo que es la nación Uros. Por esa razón que nosotros todavía seguimos viviendo en las islas flotantes. Nosotros, no, gracias a la madre lago, a la Cotamama, no, nosotros tenemos que pedirle un permiso, ¿no? Como una ofrenda, ¿no? Nosotros siempre, nuestros abuelos nos han enseñado, ¿no? A que podemos dar unos cuantas hojitas de coca, ¿para qué? Para que la madre naturaleza, que no nos moleste, ¿no? Que nos ayude bastante a que brote más totora, para que haya más lluvia, ¿no? Y una vez que cuando ya estamos todos listos, ya empezamos a cortar la totora. Este se llama quiniña, ¿no? Con la quiniña vamos a empezar a cortar. No, así es lo que se corta, ¿no? Con la quiniña. Y este totora que estamos cortando nos sirve para el techo de la casa, ¿no? Porque son largos, ¿no? Así. Una vez que cuando ya está cortado, ¿no? Y la flor, como estamos sumergidos al agua, llegando a la isla, nuestras esposas no nos preparan mate de flor de la totora. Nosotros lo hicimos juntuma, y cada totor juntuma, no en aymara. ¿Y esto para qué? A veces estamos sumergidos al agua, tenemos dolor de estómago, para que nos calme el dolor de estómago. Y la parte blanca, tiene, ¿no?, la totora, parte blanca, ¿no?, que pueden verlo. Y esto nosotros lo hicimos jota plátano, plátano del lago Titicaca, porque se pela como un plátano, ¿no? Y esta saca, ¿no?, también es comestible, ¿no? Es igualito como la totora, pero es la raíz, ¿sí? La raíz se llama saca. ¿No? Es bastante fresco. Es bueno para los huesos también. Hay variedades de totora, ¿no? Por ejemplo, para los techos, tiene que ser una totora madura, ¿no? Tiene que medir largos, tiene que ser, ¿no?, por lo menos de 3 metros, 2 metros y medio. Y ahora para la pared, también, ¿no?, igual un poco largos también. Tiene que ser maduro, de cáscara gruesa, ¿no? Y ahora para construir, para mantener las islas, ya eso más bien, ¿no?, ya cualquier totora puedes echarlo, ¿no? Depende ya de cada poblador que desea ya cubrir su isla. Ahora, para hacer artesanía también ya tenemos que ya, escoger. Una vez que cuando empieza a llover, ya recién brota, ¿no?, la totora, brota
como si fuera como una cebolla verde. Y eso es donde la población de los suros aprovechamos a cortar, ¿no? Para las artesanías, ¿no? Y esas son las variedades de totora, ¿no? Y ahora de repente, por A o B, y ahora la totora ya no es ya como antes. Antes tenía una cáscara gruesa y para el techo nos duraba 2 años así. Y ahora hoy en día dura 1 año. Lo que está encima lo tenemos que voltearlo para adentro, lo que está adentro tenemos que sacarlo para el sol, ¿no? Y para más adentro tienen las habitaciones 2 a 3 capas, pero ya la familia de los suros ya en el medio de las capas ya lo ponen plástico ya. Igual también, pero la pared ya dura 2 años, ¿no? Lo que está adentro está un poco ya como nuevo y lo volteamos para afuera igualito para que se gaste. Y una vez que cuando ya están viejos ya también lo tendemos, ¿no? A la isla, para que como unos colchones y sobre eso la totora, ¿no? Para que esté ya más sólido, ¿no? Una vez que cuando ya cortamos, lo traemos aquí y a todos empezamos a trabajar. Lo cubrimos, ¿no? Con la totora fresca, con verde, ¿no? A la isla, cada 15 días o cada 1 mes, ya depende ya de las familias que habitan. Por ejemplo, si para una casa se tiene que trasladar, ¿no? A un lado. Después tenemos que aumentarlo unos 1 metro, 1 metro y medio, luego subirlo al lugar. Para subirlo al lugar necesitamos más personas, ¿no? Para que nos ayude. No, igualito también nosotros vamos a ayudar también. Es un aire, hoy por ti, mañana más tarde por mí. Aquí en la comunidad de los suros sigue, se mantiene, ¿no? El aire. Nuestras prácticas ancestrales de la totora fue declarado como patrimonio cultural de la nación. Nosotros estamos bien felices, bien contentos, a la vez agradecerlos, ¿no? La totora para nosotros es un fuente muy importante que nos da vida, lo que es a la gente de los suros. Hace 8 años esta expresión ha sido declarado como patrimonio cultural. De haber trabajado el 2011, el 2012 con los portadores en la isla de los suros, creo que se ha logrado este reconocimiento como tal. Y debo de reconocer en esta oportunidad los portadores, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno y la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, revalorando, reconociendo su labor y sacrificio, no solo en esta práctica, sino también el uso de la artesanía, el uso de esta manifestación cultural que todavía se practica en la isla de los suros. ¡Hayaya Urusmarca! ¡Hayaya! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.